Both are available. Danny's been in full training in this last stretch, and I think the injury is behind him. And Brian just got back, has only had a couple of days, but I think we were all excited to see him. We missed him. He was away for a long time. And so both of those players are available and ready to go. Marco Farfán will not be with us. When we look at Cruz Azul, I think the starting point is just how dangerous they are in attack. Jonathan Rodriguez is a special player. We have some guys that know him well, and so they are a team that is dangerous. They're very good in transition. They work hard in the midfield. And so we understand, like many games, that the midfield play will determine a lot. Our ability to make pressure, make it hard on their midfielders, control the tempo of the game. These are things that are very important for us. Un saludo para todos. Claro, es un torneo muy importante para nosotros y justo para cerrar el año. Creo que el potencial está ahí, está abierto para cualquier equipo que está acá y pues no es una excepción para nosotros. Sabemos que tenemos las posibilidades, sabemos que tenemos con qué y que podemos ir a ganarlo. No es fácil, pero sabemos que podemos hacerlo y nuestra mentalidad está en obviamente intentar ganar el título. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, primero, obviamente estamos enfocados en este torneo. También nos liberó un poco el que ya recuperamos a nuestros jugadores que estaban en las eliminatorias y que estuvieron enfermos. Eso es una gran noticia para nosotros. Fue muy mala en su momento para afrontar playoff. Es difícil cuando cuatro jugadores tuyos los pierdes por ese motivo. Después, no deja de ser un equipo peligroso Cruz Azul, no deja de ser un gran equipo el que haya perdido ese partido contra Pumas. Como León no dejó de ser un buen equipo al haber perdido la llave contra nosotros después de ir arriba 2-0. Pienso que son circunstancias del juego, son circunstancias de los torneos y lo demostró ganando el título. Entonces, no deja de ser un equipo bastante peligroso, un equipo muy bueno y tenemos que estar conscientes de eso, tenemos que estar concentrados porque es un solo partido, no es una llave de ida y vuelta en la que puedes o tienes que pensar en dos partidos de 90 minutos y manejar otro tipo de pensamientos o ir con otra mentalidad. En este partido puede pasar cualquier cosa. Es lo bonito que va a tener este torneo y pues es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que afrontar en este partido sobre todo.